¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, nos encontramos aquí en este lindo paisaje. Vamos a ir a un lugar, a una lechería que está muy cerca de aquí, y vamos a estar haciendo un poco de control de plagas. Pero en esta ocasión no vamos a estar usando pellets. Vamos a usar las famosas ojivas, o como muchos ya le conocen, slags. Vamos a estar usando las de calibre 22 en 22 grains o 22 granos. Desde ahora te digo que las slags van por encima de cualquier pellet en cuanto a precisión, en cuanto a daño, en cuanto a estabilidad, a todo esto. Hemos visto las fotos del amigo, mi amigo Michael, las cuales te las presento aquí ahora mismo a un lado, la expansión que hacen estas, y la expansión la hace a ciertas distancias, ¿ok? El daño se hace a ciertas distancias. No voy a entrar mucho en detalle a eso, pero es algo que te lo dejo a ti para que encuentres, para que hagas pruebas y te des cuenta de lo que estamos hablando. Así que iniciamos. Pueden ver todavía exactamente la misma reacción en el 90% de impactos con slags. Es impresionante, impresionante. Vean eso. Parece que todos los tiros fueran una repetición. Todas quedan completamente bloqueadas. Increíble. Misma reacción en el mismo lugar que hoy. Viene una más. Ya se fue. Bueno, vamos a ver la repetición de esa. Hay una más, hay una más, dos más. Increíble. Slags 22 de 22 grains son impresionantes. Impresionantes. Vean dónde quedaron las tres que acabo de tirar. Ahí está la primera, quedó en el mismo lugar. Esta fue la segunda, también en el mismo lugar. Y la tercera, una de las que acabo de tirar, la que estaba de espaldas, ahí la tienen, en el mismo lugar. Y las otras se cayeron porque básicamente el techo está en desnivel. Pero ahí tienen una idea del efecto de las slags. Cuánta hermosura, cuánta belleza enfrente mío. Voy. Bien pegado.
Oh, wow. Aquí anda ya desesperada, ya es la hora de dormir. Bien pegada. Valió más el rey palomo de Luisito Comunica. Espero Luisito no se moleste. Así es, muchachos, aquí está el rey palomo de Luisito Comunica. Espero que Luisito no se moleste. Vaya dato perturbador, pero lo siento mucho. El FX Impact no perdona. Así que el rey palomo de Luisito Comunica se va a ir bien doradito en un sartén. Vamos a continuar porque la actividad está muy buena. Bien pegada. Vamos a ver la repetición de esa y vamos a esperar las demás ya no tarden en llegar. Wow. Impresionante el impacto, como suena, lo pueden escuchar muy claro. Wow. Vamos a ir a recoger ese que acabo de tirar, a ver cómo quedó. Me es curioso ver el daño. Aquí está. Como pueden ver, los estorninos no son extremadamente grandes. Entró aquí. Esta es la entrada, estaba en este ángulo. Y salió aquí. La salida no la voy a mostrar con detalles, pero es así de grande. El daño es totalmente diferente al daño que hace un pellet. La verdad, los animales, las aves no pueden volar. El destrozo por dentro es mucho. Y solamente empiezan a temblar. La mayoría de palomas, como hemos visto, se caen en el mismo lugar o solamente se echan y cierran las alas. Otras solo abren las alas, pero no se pueden mover. Es algo muy, muy nuevo para mí. Algo que en realidad me impresiona mucho. Estoy muy contento con las slugs híbridas. Así que vamos a continuar dándoles duro. Hay unos sparrows aquí cerquita. Vamos a ver cómo nos va. Están como a 25 yardas más o menos. Vamos a ver si les podemos dar. Vamos. ¡Wow! ¡Oh, hay otro! Hay otro a la derecha. Hay otro a la derecha. Ahí está. Ahí está.
impresionante. Hay otro, oh, hay muchos. Wow. En la cabeza. Wow. Nice. En medio que se está bajando a tomar agua, las dos que están tomando agua, que va, la segunda, la que está a la derecha, esa que está abajo, la que está más baja, voy. Manténgala ahí, voy. Cuando llegue de nuevo le doy. Bien pegada. Bien pegada. Sonó hueco. Así es, amigos, gracias por habernos acompañado en este video. En realidad, olvidé mencionar que en este FX Impact que estoy usando ahora mismo, estoy usando una liner calibre 22. Es una slug liner especial para tirar las slugs. Así que, gracias por acompañarnos. No olvides dejar tu like por ahí. No olvides dejar un comentario. Hey, y lo principal, por favor, comparte este video que a muchos cazadores les va a gustar. Así que hasta la próxima.